Muy buenas noches, sábado de tiempo variable. El amanecer fue de estratos bajos en el Cantábrico más oriental. Las tormentas llegaron a regiones de nordeste peninsular en la tarde. Y también a partir del mediodía el calor fue la noticia en regiones del Mediterráneo y el sur de España. Aquí lo tienen, porque las temperaturas máximas alcanzaron valores significativamente elevados. Málaga fue el lugar más cálido de todo el día, con esos 39,8 grados, y le seguía Murcia, Estepona, Ontinyent, en Valencia, con 38,7 grados a la sombra. Después Sevilla se quedó con una máxima de 38,2. Temperaturas elevadas que hicieron también que disfrutaran muchos valencianos y turistas de sus playas. La máxima alcanzó los 30. Un ascenso térmico que no solo se va a dar en Galicia, sino también en la mitad más oeste peninsular. Eso sí, van a bajar los termómetros a orillas del Mediterráneo, en regiones del sudeste, en puntos del interior y en Palma de Mallorca. De cara al lunes, a principio de semana, la tendencia será de una subida continuada. Eso sí, el lunes la subida más notable se dará en la mitad norte peninsular. Las comunidades del Cantábrico podrían sumar hasta 7 y 8 grados a las máximas que registremos mañana. Y en las últimas horas, en cuanto al estado del cielo, lo más llamativo fueron las tormentas, esa nubosidad muy activa, muy compacta, de gran desarrollo vertical, que dejó episodios de granizo en puntos tanto de Maestrazgo, de Gúdar, en regiones del Pirineo, tanto de Lleida, de Girona, de Oscense. Fueron recorriendo todo el extremo nordeste durante la tarde, dejando cielos algo más despejados en la parte más oriental del Cantábrico y en puntos del interior. Observen hacia aquí, porque mañana lo que tenemos es estabilidad y ausencia de nubosidad. Por lo tanto, el domingo será de sol y temperaturas más elevadas. El amanecer, intervalos de nubes bajas en todo el extremo norte peninsular y en la zona de Levante, que dejará algunas precipitaciones o lloviznas débiles a primeras horas del día en el litoral cantábrico, en la parte más oriental, hacia el norte de Navarra, y no se descartan en regiones de Cataluña y el litoral de Levante. En el resto del día será de muchísimo sol, con bancos de nieblas a primeras horas de la mañana en regiones del interior de la comunidad gallega, pero el viento será lo más llamativo en puntos del sudeste peninsular. El levante será notar en el litoral almeriense, en amplias zonas del estrecho, Ceuta, Melilla, y la tramontana en regiones de Girona. En ambos archipiélagos la jornada será muy tranquila, con temperaturas sin grandes variaciones, salvo el descenso en Palma de Mallorca. Allí concretamente las máximas mañana van a oscilar en torno a los 27 o 28 grados en las horas centrales del día. Alcanzará los 38 grados en puntos del interior del Valle del Guadalquivir, en la cuenca del Genil, la Campilla Sevillano-Cordobesa. También esperamos valores altos para las horas centrales del día, 33 grados en la capital, 30 en Valladolid y rozando los 25 o 24 grados en zonas del litoral norte. Por lo demás, mañana recuerden, viento, sol y más calor, salvo en regiones del sudeste, donde las temperaturas en la tarde serán por fin notablemente más frescas. Que tengan feliz noche y nos vemos mañana. Gracias.